Una de las defensas ante la creciente delincuencia son las cámaras que filman al que está cometiendo el delito. Aunque, como las cucarachas, una vez que se acostumbraron a ser combatidas, no les hacen mella. Aquí el intendente Jorge Macri inaugurando una importantísima central de monitoreo, ahí, en pleno Olivos. Para nosotros es un día muy especial, de mucho orgullo. Desde que llegamos hemos venido trabajando mucho con el objetivo de recuperar la seguridad de Vicente López, con un compromiso municipal muy grande. Hoy la posibilidad de inaugurar este centro de monitoreo y la nueva Secretaría de Seguridad son un hito en nuestra gestión, a unos 20 meses de llevar adelante la misma. Una central de monitoreo de última generación que nos permite controlar las 400 cámaras que ya tenemos instaladas en el municipio. Cuando llegamos había alrededor de 90 funcionando, así que hoy una cobertura que se ha multiplicado por más de 4, pero lo más importante es que esta central de monitoreo con sus servidores que están ahí atrás nos va a permitir administrar hasta 800 cámaras, con lo cual acá tenemos capacidad de crecer en el tiempo y de seguir desarrollando seguridad para los vecinos. Pero esta no es solamente una central de monitoreo de cámaras, es una central integral de monitoreo de emergencias. Desde acá podemos hacer el seguimiento satelital de todos los móviles de la Secretaría de Seguridad, que son más de 80, de todos los móviles de defensa civil, de los móviles que tenemos en el área de salud, todas las ambulancias, todos los móviles municipales dedicados a inspección. También hacer la gestión y control de gestión de los móviles que prestan servicio para la municipalidad, como el servicio de recolección de basura, y el seguimiento de los móviles policiales. Con lo cual desde acá administramos mucha información útil y valiosa del municipio, de la misma manera que concentramos las llamadas de emergencia y el 0800 Vilo, que es un 0800 que apunta a que el vecino nos dé información, haga denuncias, denuncias que podamos compartir con la justicia y con la policía, que agradezco la presencia tanto de autoridades judiciales y policiales, porque entendemos que el trabajo que tenemos que emprender para recuperar la seguridad es un trabajo que nos tiene que encontrar a todos unidos. No hay esfuerzo que tengamos que ahorrar, no hay tarea que tengamos que hacer en conjunto que sea poca. Todo lo que podamos hacer para devolverle al vecino en lo que hace a la seguridad es necesario. Pero además esta ubicación no es casual. Cuando decidimos venir cuando tuvimos la suerte de ser elegidos como gobierno local, dijimos que ahí donde estaban los problemas íbamos a estar nosotros como gobierno local. Esta zona es una de las zonas más calientes, más complejas, históricamente del distrito, una zona que se ha hecho tristemente notoria muchas veces por la problemática de arrebatos, de robo, las pirañas, la lógica de abordar un auto en la zona de colectora o en esta zona. Y ahí donde estaba uno de los principales problemas del municipio, ahí estamos instalándonos nosotros como gobierno municipal. Vení, volá, vení, la, 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 la.